Los informes más recientes de la prensa egipcia, haciendo eco de las declaraciones gubernamentales, nos indican que sigue en marcha uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de Egipto en los últimos años. Por supuesto, nos referimos a la compra de 500 tanques de batalla T-90MS de fabricación rusa a través de un contrato firmado por Egipto en julio de 2020. Recordemos que el tanque T-90MS es la variante más capaz del T-90 que se ha ofrecido para la exportación, y su diseño sigue siendo modernizado, y el ejército ruso recientemente ha desplegado sus T-90M Prohriv en Ucrania. Aunque las señales de progreso en el acuerdo llegan cuando Egipto se encuentra bajo una creciente presión occidental para cortar los lazos de defensa con Rusia y para finalizar cualquier acuerdo o compra de armamento ruso. Sin embargo, debemos de recordar que el tanque T-90MS ha sido un producto de exportación popular, siendo la India su principal cliente, con al menos 450 unidades desplegadas, mientras que Argelia ha comenzado a actualizar sus variantes T-90 más antiguas a un estándar similar. Sin embargo, un factor clave para la venta a Egipto es que se está negociando la incorporación de tecnologías muy importantes y de hecho similares a las de los tanques rusos más avanzados. Entre estas tecnologías podríamos encontrar la incorporación del nuevo cañón 2A46M5, el sistema de control de fuego Kalina del tanque T-14 Armata y el sistema de protección activa Afganit, así como la armadura explosiva reactiva Relict. Asimismo, el T-90MS será el primer tanque desplegado en cantidades significativas en el servicio egipcio, que contará con un cargador automático, lo que significa que requerirá solo 3 tripulantes para operarlo. Mientras que los tanques estadounidenses M1 Abrams y los soviéticos T-62 y T-55 más antiguos requieren de 4 tripulantes, con el cuarto hombre sirviendo como un cargador. Asimismo, el nuevo motor V9S2F de 1130 caballos de fuerza hará que los tanques T-90MS egipcios tengan una movilidad mucho mayor, un mucho menor consumo de combustible y menores necesidades de mantenimiento que los tanques M1 Abrams, que ya son operados por el ejército egipcio. Y es que no es un secreto para nadie que la motorización con turbina de gas del M1 Abrams lo vuelve una bestia sedienta de combustible, pero también muy poco apta para operar en entornos desérticos, ya que la arena le causa un gran desgaste. Asimismo, y a diferencia de los tanques M1 Abrams vendidos por los Estados Unidos a Egipto, los T-90MS de origen ruso no tendrán ninguna restricción ni degradación, como es costumbre en las exportaciones de armamento estadounidense. Y es que desde el cambio de gobierno en Egipto ocurrido en el año 2014, se consideraron totalmente intolerables las limitaciones impuestas al armamento estadounidense que se vendía a Egipto, y un posterior bloqueo de armas solo afectó aún más cualquier posibilidad de comprar nuevas armas estadounidenses. Por lo que el tanque T-90MS de Rusia llega a Egipto a reemplazar primeramente a los T-62 y T-55 de fabricación soviética en cuanto a números y arsenal. Pero en cuanto al papel de tanque de primera línea, los T-90MS llegan a Egipto a reemplazar a los M1 Abrams de fabricación estadounidense. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.